Hoy vamos a tratar el chamamé y su mística. Hola amigos del Facebook, de Acordeones Corrientes, hola amigo chamamecero. Si son interesantes estos videos, no te olvides de darle me gusta y compartirlo. Siempre en mis videos hablo que el chamamé no es simplemente una música, sino que consiste en una cultura. Estamos muy contentos nosotros los chamameceros que recientemente la UNESCO ha declarado al chamamé como un patrimonio cultural. Así que es un gran orgullo para nosotros que nos gusta el chamamé y vivir esta cultura chamamecera sea reconocida a través de un organismo tan importante como es la UNESCO. Hoy quería compartir algunas letras y algunos pensamientos una persona sensible que le ha dedicado mucho y ha aportado mucho al chamamé, quien fue Marilí Morales Segovia, una persona con una sensibilidad que hace un gran aporte a nuestro chamamé. Y me pareció muy interesante este librito de ella, Devocionario Correntino y Santoral Chamamecero. Y ella aborda en algo muy interesante todo el movimiento religioso que se da en el chamamé. Siempre digo que el chamamé en Corrientes se da mucho en las fiestas patronales y principalmente en las fiestas sociales que se da en la zona rural, pero siempre está conectado con lo religioso. Marilí trató de abordar un poco a los santos patronos que siempre se suelen festejar en Corrientes y a su vez también hizo un santoral chamamecero con cada chamamecero. Por ejemplo, hace poquito fue el cumpleaños de Isaco Advisbol, lo puso como un santo a Isaco. Acá hay un dibujo de Isaco. Muy lindo está, la verdad que me parece lindo y sensible, ¿no? Pero un santo para nosotros, para los chamameceros, porque acá ella lo plantea así como, no está hablando que quiere que sean santos nuestros músicos, sino que, bueno, ellos representan algo muy interesante para nosotros y ella hace una especie de parodia, de canonización, producto de la genialidad nomás de Marilí. Y dice San Isaco, mártir del chamamé, inmolado por el Embopú Porá en una larga noche de luna llena de luciérnagas y vuelto a la vida por el canto de una calandria que hizo nido en su bandoneón. Se fue con ella por los caminos inundados de música, los campos, los montes y los ríos. Rubichaguazú del chamamé ascendió a la tierra sin mal y se hizo eterno sin pasar por la muerte. Sobrenatural de Alvear y recogido en el cielo. Sus devotos encienden velas por el camino y juntan sus huellas para guardarlas secretamente entre la tierra y el cielo. Me pareció interesante leer este librito de Marilí. Una cosa que me llamó mucho la atención, el capítulo 10 que habla sobre la mística del chamamé, y me gustaría compartir un poco la idea. Acá ella escribe y dice, el chamamé es un culto, es una mística y como tal, un camino de comunicación a lo sagrado. Creo que no es la única persona chamamecera que aborda este tema, esa relación entre el músico, el que escucha la música, con Dios o con lo sagrado. Es totalmente recurrente esa relación chamamé sagrado, sagrado chamamé. Y no lo dice solamente Marilí, lo dice Pochorrot, Juliancini. El chamamecero es chamigo y ser amigo es cosa sagrada. Es amar al otro como a uno mismo y estar dispuesto a jugarse, a sacrificar la vida por el amigo. Interesante idea de la amistad en el chamamé, en donde se conjuga esa idea judío-cristiana, en donde amar al otro como amarse a sí mismo, pero también jugarse por el otro y estar predispuesto. Eso es la amistad en el chamamé. El chamamé empuja la sangre y suelta el sapucay. El sapucay es sagrado, porque es una forma de decir lo que se siente con las entrañas, con todas las entrañas, desde la médula de los huesos, los músculos y todo el aire que vive en la sangre. Es una expresión el sapucay. Por eso a nosotros, chamameceros, cuando escuchamos que alguien grita por gritar o alguien pide en un escenario que griten, es como que nos da un poquito de vergüenza. Porque el sapucay es un sentimiento, es como decirle a alguien, por favor, ¿te podés poner a llorar? Por favor, reíte un poquito. Eso es lo mismo decir, por sapucay, es lo mismo decir eso, ¿no? Por favor, ¿te podés reír? O por favor, ¿podés llorar? El sapucay es un sentimiento que nace solo
que brota solo, no es necesario estar pidiendo, o también está mal fingir un sapucay. El chamamé es ñemboé, es una oración, es una forma de rezar. Se baila con unción, con recogimiento y perfección. Se baila para pedir protección a los santos y para agradecer los milagros. El chamamé es un baile sagrado. Qué lindo, ¿no? Qué lindo ver bailarines que se proyectan en la pista de baile esa sensación. Existe una comunión con el ritmo musical, pero también hay una expresión, una forma de ser. Qué cosa linda. Aquellas agrupaciones de baile que le dedican tiempo, le dedican su ser a la hora de bailar un chamamé. A veces el chamamé es cangú, lento, sentimental, se baila con el corazón. Se entrega como prueba de amor. El amor es sagrado. Dios es amor. Sigue todavía con la idea de lo sagrado. También hay que tener en cuenta que el chamamé tiene mucho de guaranítico y justamente la relación entre los guaraníes y con el ser superior era a través de la música. Es una idea que fue recogida también por los jesuitas, que llegó aquí en Corrientes, en Misiones, en Paraguay, y ellos también tenían la misma idea, y por eso también ellos proyectaron, ellos estimularon esa relación de los guaraníes con un ser superior y por supuesto a través de su evangelización, dando testimonio que ese Dios que ellos cantaban, que ellos bailaban, era Jesucristo. Otras veces el chamamé es rebelde, pide zapateo y sapucay, protesta y exige justicia y libertad. La justicia y la libertad son sagradas. Dios es justicia y libertad. Por eso siempre el chamamecero y por esa misma razón también el correntino o las personas que viven en el litoral siempre están presentes en la primera línea para poder ofrecerse. Sea en un problema doméstico, sea un problema regional, sea en un problema internacional, son siempre personas con mucho valor y están siempre en la primera línea. El chamamé puede ser también cambá, chamamé tambor, con ritmo de candombe y charanda, porque los negros también vivieron con nosotros y dejaron su sangre en nuestra tierra. Así es, totalmente. Aquí en Corrientes, en Capital hay un barrio que se llama Cambacuá, es un parque hermoso y ahí está la ermita de San Baltasar. Y eso también tiene un poco el chamamé, un poco de sangre negra. Otro ejemplo, como el sargento Cabral, que era de sangre negra, mezclada con sangre guaranítica. Y esos son la clase de persona y estandarte de Corrientes y del chamamé. El chamamé es purajey, canto. El purajey es sagrado porque en la voz entrega sentimiento y belleza. Está ligado a la perfección de las palabras, al don de la poesía, que es un camino para llegar a la perfección. A veces el chamamé es embopueté, solamente instrumental, pura música, sin palabra. Este chamamé es sagrado porque roza el misterio y el misterio es la casa de Dios. Qué interesante, qué interesante. Lo recomiendo en la editorial de Moglia. Recuerdo que se hizo un encuentro de jóvenes músicos y creadores en San Cosme. Me invitó Pablo del Valle para que vaya, que comparta una tarde con todos los jóvenes músicos. En ese momento tal vez éramos jóvenes. Entre las figuras que estuvieron ahí estuvo Marilí. Y fue un momento grato compartir una tarde con ella. Todos nosotros los jóvenes que estábamos con muchas ideas, ella también nos entregó un pedacito de su personalidad. Como estábamos en San Cosme, me ofrecí llevarla a su casa. Y estábamos con Magalí, que es mi compañera de vida y estaba embarazada. Le invitamos a Marilí a llevarla a Corrientes a su casa. Y ella amablemente aceptó. Y fuimos conversando en el viaje y ahí descubrimos a una persona llena de mística, una persona llena de Dios, un ser netamente religioso. Y llegamos a su casa, nos brindó su amistad, estuvimos conociendo sus obras artísticas, porque no solamente escribía Marilí, sino también era artista plástica,
Y un regalo tan lindo que tuvimos con ella es que nos regaló un librito dedicado a Juan Diego, mi hijo, que ya hoy tiene 4 años. En ese momento estaba en la panza de su madre y ella le dedica un libro, que guardamos celosamente e infinitamente vamos a tenerla en el recuerdo y en nuestro corazón, porque ella ya está en la tierra sin mal con los grandes chamameceros, y para nosotros también ya sos un exponente, una santa del chamamé. Si estás en la plataforma de YouTube, no te olvides de suscribirte a mi canal, así te vas a enterar del mundo de las acordeones y del chamamé. Un gran abrazo.